Hola, hola, bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por todo su apoyo. Y bueno, pues hoy es jueves 23 de noviembre del 2023 y pues hoy es Día de Acción de Gracias y pues espero que me acompañen en este día y pues vamos a nosotros pues aquí en la familia vamos a hacer un pequeño convivio con la familia y pues espero que me acompañen. Hoy pues voy a hacer limpieza en la sala y pues también vamos a ver qué preparamos pues para el convivio, ¿verdad? Y pues espero que me acompañen y muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues yo aquí estoy acomodando lo que es el sofá. Estoy repegándolo un poquito más a la pared. Quiero que haya más espacio lo que es la sala para poner las dos mesas. Y pues ahí llegó mi hermana con mis sobrinitos y pues mi sobrinita la más grande. Pues ahí está ayudándome a limpiar lo que es la mesa. Y pues aquí pues como les digo ellos llegaron a ayudarme pues pues acomodar lo que es la mesa o limpiar las mesas y así, ¿verdad? Y pues es lo que estamos haciendo, todos nos estamos echando la mano. Y pues ahí está mi hermana, también está acomodando la mesa, está poniéndole el plástico y todo. Y pues es un día pues muy bonito porque pues es un día donde la familia se juntan, pues a convivir, ¿verdad? Y pues pues como les digo, es el Día de Acción de Gracias. Y pues nosotros pues no vamos a comer pavo, este año no vamos a comer pavo, vamos a comer taquitos, son lo que pues la familia quisieron comer taquitos y pues es lo que vamos a comer. Pues los taquitos no los vamos a hacer nosotros, nos invitaron y pues va a venir alguien a preparar los tacos aquí en la casa. Pues y pues es lo que vamos a comer taquitos. Y pues aquí está mi sobrinita, pues la pusimos aquí a acomodar lo que es las Sabritas porque es algo que a ella le gusta. Y pues se divierte mucho haciendo esto y pues aquí también la tenemos aquí preparando lo que es pues las botanitas, lo que son las gomitas con los chilitos y pues es algo que a ella le gusta mucho hacer y pues ahí la tenemos también trabajando, ¿verdad? Y pues así quedó, no pusimos ni una decoración ni nada porque pues no tenemos. Pero pues lo importante es la convivencia con la familia y pues la mera verdad, nosotros nos la pasamos muy bien, gracias a Dios. Y pues aquí les muestro así quedó y pues también les muestro que así quedó y así acomodamos lo que es el sofá pegadito a la pared. Y pues hay más espacio para que pues por los niños que pasen pues los niños más que todo porque son los niños que pues juegan y todo, ¿verdad? Que haya espacio para ellos también. Y pues aquí está pues la botanita que prepara, que acomodamos y pues ahí están las naranjas, las Sabritas, las gomitas y unas paletitas, ¿verdad? Y pues así quedó. Hola, hola, buenos días. Pues ahora estamos ya viernes a 24 de noviembre del 2023. Estamos a 24 ya. Y pues ahorita son como las 9:30. Y pues la verdad, ahora sí, vamos a hacer una súper limpieza en la sala y en la cocina porque pues ustedes saben. Cuando uno pues tiene un convivio con la familia y todo, ¿verdad? Y pues obviamente queda pues hay que recoger todo, hay que recoger todo lo que haya quedado y todo eso. Y pues es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a... Uy, el basurero. Es que pues como ayer no se trabajó, toda la gente ahorita hoy empezaron a trabajar otra vez. Bueno, mi esposo fue a trabajar hoy. Y pues también el basurero también. Ahí pasó. Porque el basurero tenía que pasar ayer. Y pues como fue día festivo, no trabajó. Hoy y ahorita están recogiendo la basura. Por eso pasó. Y pues
Como les digo, ahorita vamos a recoger, vamos a limpiar la sala, vamos a hacer voy a volver a acomodar el sofá y todo eso. Voy a sacar las mesas y todo, y pues voy a limpiar aquí la cocina también porque hay mucho que recoger y pues es lo que vamos a hacer. Ahorita ando un poquito irritada de la garganta. Yo desde ayer amanecí así y hace un rato que me desperté estaba estornude, estornude, estornude. Ay, no, y mis ojos están, más que todo, lo tengo muy irritado. Pero, un ratito más, ahorita me acabo de tomar un cafecito. Y es un, que pase unos, y voy a, ratito voy a comer y me voy a hacer una quesadilla. Quiero comer una quesadilla y pues ya ratito me voy a tomar unas pastillas porque sí, la verdad sí siento que como que esta parte me duele y nomás esta parte y también esta parte donde tengo que el ojo lo tengo muy irritado. Es que en la mañana estaba estornude, estornude, estornude. Y por eso ando así. Pero pues este es pues un catarrito, yo creo. Y pues este es lo que vamos a hacer. Y pues espero que me acompañen. Pues vamos a limpiar porque hay muchísimo que hacer ahorita. Pues vamos a limpiar. Y pues así quedó la mesa. Ya pues ya después del convivio. Y pues también aquí quedó, así quedó la mesa donde cenamos también. Y pues así quedó. Pues vamos a limpiar, vamos a acomodar pues a como estaba y darle una buena limpiada aquí la sala y en la cocina. Bueno, pues aquí también voy a hacer unos cambios aquí en la sala, el mueblecito que tenía yo pegado allá, a donde está mi cocina, pues lo voy a poner aquí, voy a hacer esto porque pues yo siempre después del Día de Acción de Gracia es cuando yo ya voy a poner mi pinito, yo espero que pase lo que es la fecha, ¿verdad? Y ya después pongo mi pinito. Y pues de la decoración, lo de para la Navidad y todo eso. Y pues es por eso mismo estoy haciendo espacio para pues yo poder poner mi pinito. Y pues para eso pues necesito que mover estos mueblecitos y todo. Y pues es lo que voy a hacer. Voy a darle una limpiadita aquí para poder ponerlo. Y pues es lo que voy a hacer. Thank you.
mostrar que ya quedó despejado, ya más despejado aquí lo que es esta parte de la mesa, y pues ya quedó, así quedó. Y pues así quedó esta parte. Pues la comida que quedó, pues ahí la puse. Ahí puse los topercitos y todo. Pues ya aquí ya están los trastes que lavé. Es mucho, ahorita se están escurriendo, pues ya para guardarlos. Y pues así quedó esta parte, ya quedó ya despejado ya. Y pues ya está limpio ya. Y pues también ya trapié también. Y pues así quedó. Y pues así moví un poquito más el sofá, lo moví un poquito más. Un poquitito más para acá. Y pues ese cajoncito que estaba allá lo puse acá, donde tengo las cobijas ahí, como pues cuando estamos aquí en la sala, y pues nos tapamos con las cobijitas, por eso las tengo aquí en la sala. Y pues ahí disculpen, es que ando muy congestionada ya más ahorita. Ahí y pues así quedó la sala, la moví, como les digo, la moví un poquito más para allá, se mira un poquito más recorrido para allá. Y pues el mueblecito de la macetita que estaba aquí, ¿se acuerdan? Pues lo puse ahí. Ahí lo puse. Ahí quedó. Y pues el mueblecito que estaba allá junto a mi cocina, pues. O junto a la mesa. Junto a la mesa. Sí, mi amor. Y lo puse aquí, a la entrada. Y pues el espejito que estaba allá en esa pared, lo puse ahí. Hice esos cambios. Y así, pues las cositas que estaban ahí a la mesa, pues ahí los dejé. La canastita de dulces y pues cositas que tenemos ahí, una velita y esa plantita. Y así quedó esa parte. Me gustó cómo quedó, nomás que no sé, siento que como que están muy juntas esas dos mesitas, pero es que no la quiero poner aquí porque estoy dejando espacio, porque ahí es donde ahora sí ya voy a poner mi arbolito de Navidad. No lo había puesto porque quería que pues que pasara lo que es el día de Acción de Gracia o el día de pavo, ¿verdad? Que fue ayer. Y pues por eso era la razón que no quería yo ahorita decorar lo que es de lo de Navidad y todo, pero pues ya, ahorita como ya pasó, estoy pensando como no sé, en la semana que viene. Pues estos días ya pone mi arbolito y pues ya hacer, pues decorar ya la casita de, pues para la Navidad. Pero pues ahí es donde lo quiero, ahí voy a poner el pinito y pues el sillón que estaba aquí lo puse ahí junto a la chimenea. Y pues así quedó. Y pues la alfombra pues la quité, no sé a ver si lo vamos a poner al rato, no sé a ver qué dice mi esposo porque... luego no lo quiero quitar porque luego la niña se pone a jugar en el suelo, en el piso, y pues ahorita pues como hace frío, está bien frío, y pues ya más al ratito a ver qué dice mi esposo, pero pues mientras así quedó y quedó bonito. Nomás lo que les digo, que siento que esos dos están muy juntos, pero no sé dónde ponerlos, no sé dónde más ponerlo. Bueno, pues sería todo en este video y sí. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias por llegar hasta acá. Bye. Bye.